Pero lo sube a TikTok. A TikTok, ¿verdad? Sí, que está aquí, Torta del Gordo. Oh, Torta del Gordo, no, sí, está tan deliciosa. Tan deliciosa, la verdad. Muy buenas están. Y tremendas tortas. A TikTok lo vamos a subir, aquí las muchachas trabajando duro. ¿Verdad? No, no va a salir usted, no se preocupe. No, no se preocupe, es que su novio la mire, va. No quiere ser famoso. Y... No, no, no. Porque no sea chico la niña Berrío. Pues sí, no, hombre. ¿Y cuál la pena, va? ¿Cuál la pena? ¿Ah? ¿Qué tal si viene y de repente, va? Deliciosas. Amigos, saludos. Estamos acá. Ahora me vine a dar una vuelta al Tortas El Gordo. Vamos a probar las tortas. Pues se siente el olor bastante rico, así que estamos aquí afuera y no se, y se viene hasta acá, así que vamos a ver qué más tienen por acá. Acompáñenme y vamos a probarlas para así de esa manera que ustedes vengan a gustar lo delicioso de estas tortas El Gordo. Está bastante agradable el lugar, se puede sentir que sí, están buenas las tortas. Miren, está bastante aseado, son bastante amables. Y pues aquí está todo el menú, miren. No necesito yo decírselo uno por uno, sino aquí está el menú completo para que ustedes puedan. Pero vamos a probar una en especial que me están contando que está bien rica, que es la torta relata. Dicen que está bastante buena. Y ahorita que entramos, esa es la que lo llamó la mala atención. Y miren, está bastante cómodo, $5. $5, está bastante agradable acá, así que... Aquí tenemos el menú. Claro que sí. Miren que este está bastante interesante, ¿ve? Para el que le gusta también los helados. Me imagino que son helados. Vamos a ver si no me regañan. Oh, sí, aquí está, miren. Ahí están los heladitos para las personas que les gustan los helados. Y después de comerse una torta, ¿por qué no echarse un heladito? Acompáñenme aquí adentro, vamos a ver qué más. Recuerden que es la primera vez que vengo por acá. Y de esa manera fácil ustedes pueden tener una idea cuando vengan a comprar, a comer, a por eso. Pues también tienen aquí atrás, miren, aquí atrás está cómodo. ¡Wow! Está bonito acá. Está bonito porque así de esa manera ustedes pueden venir con las personas que ustedes deseen. Se pueden sentar enfrente, también se pueden sentar atrás. Y está bastante agradable su televisión. Precios accesibles, precios agradables para todas las personas que puedan venir. También, miren. Esos pósteres. Parece mentira, yo lo había visto bastante pequeño, pero está bastante grandecito. Lo que más me gusta es que tiene lugares donde ustedes pueden sentarse con la persona que ustedes deseen. Miren, aquí atrás también está bastante agradable todo eso. Son cuartitos, pero está bastante bonito para que te vengas a comer tu torta. Pero antes de todo, ya me di mucha hambre, mucha introducción, demasiada larga. Bueno, amigos, llegó el momento, miren, llegó el momento de echarme esta torta, la relaja. Parece que esta torta le dicen la relaja porque trae de todo. Está tan grande, miren cómo está, está grandísima. Yo no sé si me la voy a alcanzar a comer. Voy a ponerla por acá. Le dicen la relaja porque trae de todo, miren. Ahí está, miren. Trae pollo, salchicha, no sé qué es esto aquí abajo, pues este es queso. Son dos pedazos y trae su papa, miren, está tan grande que no sé si me voy a alcanzar a comer. Fíjense, tiene sus papitas. Se mira buena, y aquí está el otro pedazo, miren, que ni se puede levantar de tan preparada que viene. Pero bueno, vamos a comenzar a comer, porque pues ya hace hambre, vamos a probar. Vamos a poner el primero chile antes que se me olvide. Miren, ya me embarré todo. Vamos a poner chilito, porque ustedes saben que si chilito no funciona la vaina, tiene que llevar chile. Si no lleva chile, yo no puedo comer. Aunque después ustedes ya saben. Vamos a poner chilito y vamos a comernos esta deliciosa torta relaja. ¿Está buena? Delichosa. Y lo más interesante es que no está tan gruesa. Hay unas que son demasiado gruesas que no te la puedes meter a la boca. Esta está accesible, miren, accesible. Tú abres la boca, es suave.
Bueno, a comer se dice. Las papitas, no puede faltar, las papitas están buenas también. Rico. Mira, aquí está, este es el menú. Ya este es el menú directamente de las tortas del gordo. Y fojeándolo un poquito, está bastante, hay bastantes cosas que realmente están bastante interesantes. Mira esta, este torta, la torta la pajarona, la torta la pajarona, la gorda, relaja, la chonchita, la gordita, la seca, está buena. Hot dog, también tienes hot dog, pero algo que me llamó la atención fue ese, miren. Son burritos, tacos, pero los metidos, tacos, chorizo, burritos, gordinachos. Pero está interesante, la verdad este menú está bastante interesante, tiene de todo. El violín, la bajera, las hamburguesas. Es primera vez que lo voy a probar y ahorita vamos a ver cómo están, pero está bastante interesante. Más que todos los metidos, ya que usted sabe que nosotros los salvadoreños nos metemos en todo. Así que, hey, vamos a probar ahorita esas hamburguesas a ver qué tal están. Llegó el momento, miren, llegó el momento de echarme esta torta, la relaja. Parece que esta torta le dicen la relaja porque trae de todo. Está tan grande, miren cómo está, está grandísima. Yo no sé si me la voy a alcanzar a comer. Voy a ponerla por acá. Le dicen la relaja porque trae de todo, miren. Ahí está, miren. Trae pollo, salchicha, no sé qué es esto aquí abajo, pues este es queso. Son dos pedazos. Y trae su papa, miren, está tan grande que no sé si me voy a alcanzar a comer. Fíjense, tiene sus papitas. Se mira buena. Y aquí está el otro pedazo, miren. Que ni se puede levantar de tan preparada que viene. Pero bueno, vamos a comenzar a comer. Porque pues ya se hambre, vamos a probar. Vamos a poner el primero chile antes que se me olvide. No funciona la vaina. Tiene que llevar chile. Si no lleva chile, yo no puedo comer. Aunque después ustedes ya saben. Vamos a poner chilito. Y vamos a comernos esta deliciosa torta relaja. Está buena. Deliciosa. Y lo más interesante es que no está tan gruesa. Hay unas que son demasiado gruesas que no te la puedes meter a la boca. Esta está accesible. Miren, accesible. Tú abres la boca. Es suave. Bueno, a comer se dice. Las papitas, no puede faltar, las papitas están buenas también. Venimos a visitar, no me esperaba, parece que la persona pues es una persona que también tiene su canal de YouTube y también lo pueden buscar en Instagram y también en Facebook, porque en Facebook yo vi, ¿verdad? La publicidad. Está bastante bien, está bastante cómodo, está buena la comida, está barata y está bien preparada la torta. A mí me ha encantado. El lugar está bien cómodo, está más que todo bien limpio, está bastante limpio, que es lo que más me ha llamado la atención. Y pues hay espacio donde ustedes quieren estar, más importante. Y la atención, son bien amables los muchachos, las muchachas, son bien amables. La torta está bien tostadita. Lo que más me gusta es que están delgaditas, están accesibles para que uno lo pueda morder, abrir la boca completamente, no necesariamente al exceso, pero está buena. Y pues parece que comenzaron hace unos 3 años, me estaban comentando. Hace 3 años comenzaron este pequeño negocio. Y eso es lo bonito de las personas emprendedoras, de que a veces uno se encuentra con personas que a veces uno no se imagina que han comenzado a veces de la nada. Yo no sé realmente qué es la historia, porque fue de sorpresa, pero quizás tarde o temprano vamos a ver, ¿verdad? Cómo comenzó. Pero todos podemos hacer un pequeño negocio así. Está bonita, buena la carne, la verdad yo estoy encantado, estoy sorprendido. Y por eso me senté aquí cómodamente, que la verdad está cómodo. Bueno, yo estaba viendo ahorita ahí los precios y hay de $7, $5, y la verdad tiene cosas como cosas interesantes que le gustan a los salvadoreños. Así que yo creo que si puedes darse una vuelta sería fenomenal venir a probar las tortas. Y también me estaban comentando de que hay una torta nueva
Porque viene rodeada de chorizo, me estaba contando una persona aquí. Viene rodeada de chorizo la torta. Y luego esas tortas es la más nueva, es la más completa. Pero ahorita solamente la están haciendo casi por pedidos. Y pues ahora el día que yo vine no están haciendo de esas, pero pues tarde o temprano me voy a dar una vuelta yo por acá para que así de esa manera pues a probarla y saber cómo está. Así que amigos, yo les recomiendo, dense una vuelta a probar esta torta, están bastante buenas. Yo estoy encantado, la atención está fenomenal. Así que espero que les haya gustado este video. Al rato les traigo otro nuevo video de otro lugar para que así de esa manera pues sigan conociendo cosas que tiene El Salvador y de esa manera disfrutar de una deliciosa torta. Saludos y gracias a todos y pues mucho éxito al dueño de este pequeño negocio que llegue muy lejos.